Hola amigos, soy De Todo Un Poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para el dolor de rodilla. El dolor de rodilla es una condición médica muy común que se produce debido a un desgaste constante y desgaste de la articulación de la rodilla. Puede ser experimentado por los adultos mayores, jóvenes y niños. Las mujeres son más vulnerables al dolor de rodilla que los hombres. La ubicación exacta del dolor de rodilla puede variar. El dolor puede originarse en cualquiera de las estructuras óseas que comprometen la articulación de la rodilla, la rótula o los ligamentos y cartílago. El dolor de rodilla puede estar localizado o difuso a lo largo de la rodilla. Además, la intensidad del dolor puede variar de un dolor de menor a dolor severo e incapacitante. El dolor en las rodillas puede ser causado por una estructura ósea debilitada y el desgaste debido al envejecimiento. Otras causas comunes incluyen fracturas, lesiones de ligamento, lesiones de menisco, luxación de la articulación de la rodilla y rigidez en la articulación debido a la artritis, el lupus y otras enfermedades crónicas. Además del dolor, es posible que tenga síntomas como rigidez de rodilla, una hinchazón, enrojecimiento, entumecimiento en la pierna afectada y dificultad para caminar o estar de pie. Puede hacerse cargo de su dolor de rodilla con algunos remedios caseros simples y fáciles. Compresa fría. La aplicación de compresas frías en la rodilla dolorosa es una de las mejores y más fáciles maneras de reducir el dolor y la hinchazón. El frío constriñe los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo sanguíneo de la zona afectada y reduce así la hinchazón. También le dará un alivio del dolor. Envolver un puñado de cubitos de hielo en una toalla delgada. Aplicar la compresa a la zona de la rodilla afectada durante 10 a 20 minutos. Haga esto 2 o 3 veces al día hasta que el dolor haya desaparecido. Una bolsa de guisantes congelados también funciona bien como una compresa fría. Puede optar alternando compresas calientes y frías, así como para los dolores crónicos. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana también es útil para reducir el dolor en la rodilla. Debido a su efecto alcalinizante, el vinagre de manzana ayuda a disolver los minerales y las acumulaciones de toxinas nocivas dentro de la articulación de la rodilla. También ayuda a restaurar los lubricantes para ayudar a reducir el dolor y promover la movilidad. Mezclar 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana en 2 tazas de agua filtrada. Tomar esta mezcla a lo largo del día. Beber esta tónica diaria hasta que se recupere por completo. También puede agregar 2 tazas de vinagre de sidra de manzana a una bañera de agua caliente. Remojar la rodilla afectada en el agua durante 30 minutos. Haga esto una vez al día durante unos días. Además, se puede mezclar una cucharada de vinagre de sidra de manzana y aceite de oliva. Utilizar para dar masajes a la rodilla afectada una o dos veces al día hasta que el dolor haya desaparecido. Pimienta de cayena. La pimienta de cayena contiene capsaicina, la cual funciona como un analgésico. Las propiedades analgésicas naturales de la capsaicina producen una sensación de calor y reducen el dolor en la rodilla afectada. Preparar una mezcla añadiendo 2 cucharadas de pimienta de cayena en polvo en media taza de aceite de oliva caliente. Aplique esta pasta sobre la zona afectada 2 veces al día durante al menos una semana. También se puede mezclar un cuarto o la mitad de una cucharadita de polvo de pimienta de cayena en una taza de vinagre de sidra de manzana. Empapar un paño limpio en esta solución y aplicarlo sobre la zona dolorida durante unos 20 minutos, una o dos veces al día, hasta que se reduzca el dolor y la inflamación. Incluso puede aplicar un gel que contenga capsaicina tópica para reducir el dolor de rodilla. Jengibre. Si el dolor de rodilla es debido a la artritis, tensión muscular o lesión, el jengibre es un remedio eficaz para aliviar el dolor. Su eficacia proviene de la presencia de compuestos antiinflamatorios en el mismo. El jengibre puede reducir la hinchazón en la rodilla, así como el dolor. Aplastar un pequeño trozo de raíz de jengibre fresco, agregar a una taza de agua y hervir durante 10 minutos. Colar y añadir un poco de miel y jugo de limón. Beba de 2 a 3 tazas de este té de jengibre al día hasta que el dolor haya desaparecido. También puede dar masajes a la rodilla afectada con aceite de jengibre 2 o 3 veces al día hasta que esté satisfecho con los resultados. Cúrcuma.
La cúrcuma es una manera eficaz y natural para aliviar el dolor de rodilla. La cúrcuma contiene un llamado curcumina químico que tiene propiedades antiinflamatorias, así como propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el dolor. Además, el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa informa que la cúrcuma puede retardar la progresión de la artritis reumatoide, una de las principales causas de dolor en la rodilla. Añada la mitad de cucharadita de jengibre molido y cúrcuma a una taza de agua y hervir durante 10 minutos. Colar, añadir miel al gusto y disfrutar de este 2 veces al día. Hervir una cucharadita de cúrcuma en polvo en un vaso de leche. Endulzar con miel y beber una vez al día. Otra opción es tomar 250 a 500 microgramos de cápsulas de cúrcuma 3 veces al día. Siga estos remedios al día hasta que el dolor haya desaparecido por completo. Estos remedios no son adecuados para aquellos que toman medicamentos anticoagulantes. Así que ya sabes, amigo, cómo combatir el dolor de rodilla. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.